se podría vencer al primer Vegeta que vemos. Este deja paralizado a Krillin y Gohan y Vegeta se encarga de matarle. Luego Vegeta lucharía contra Rikom. El nivel de poder de este gigante es de alrededor de 45.000 unidades, por lo que Vegeta no tendría oportunidad contra este. Luego el soldado se encarga de Krillin y Gohan y les vence, pero antes de que intente matarlos queda una cápsula del cielo y afortunadamente es Goku, que lo derrota fácilmente de un solo golpe. Luego se enfrentan Jesse y Barter a la vez, y estos tampoco pueden con Goku. Vegeta tiembla al ver la fuerza de Goku y piensa que él puede ser el legendario Super Saiyajin. El nivel de poder de Jesse y de Barter es de alrededor de 42 y 43.000 unidades de poder, estando en el rango de élite, y el poder de Goku era de 90.000. Jesse lograría escapar y va con Ginyu. Goku lo seguiría y empieza una lucha. El nivel de poder de Ginyu es de 120.000 unidades en el rango de élite, pero Goku también es superior a Ginyu gracias a Kaioken, llegando a las 180.000 unidades. Entonces, este se lastima a sí mismo.